Hola amigos de Cáncer, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura semanal del lunes 20 al domingo 26 de mayo del año 2019. 5 cartas tarot Rider White, 5 cartas tarot 8 Zen y una carta del oráculo de Los Ángeles para ver lo que viene para ti esta semana. Vamos a pedir permiso a Dios, primeramente para ver tus energías. Pido permiso a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros para conectar con nuestros amigos de Cáncer, para ayudar lo que se está obstaculizando, lo que viene para ti, lo que realmente Dios quiere que cambies o que agregues a tu vida, cuáles son las satisfacciones, las alegrías y las soluciones a la situación que estás viviendo. Le pido a Dios que conecte con nuestras energías, con todos los Cáncer, para hacer una lectura lo más sintonizada posible. Vamos a sacar 5 cartas del tarot 8 Zen. Le pido a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros que conecten y sincronicen la tirada para conectar con Cáncer. Y falta una carta. El consejo del ángel para Cáncer esta semana. ¿Cuál es el ángel que va a estar acompañando la lectura? Ok, es el ángel de la responsabilidad. Perfecto. Ahí está. Comenzamos la lectura de Cáncer. El 6 de espada y la carta de la mente. Ahí está. Algunos Cáncer están haciendo un viaje un poquito ancestral, más que nada espiritual. No veo tanto un viaje físico de un traslado de una ciudad a otra, a pesar de que el 6 de espada lo dice. Pero acá cuando las miré, los guías espirituales me hacen sentir que esto es lo que está. Algunos Cáncer están viviendo, están haciendo un viaje a través de lo que... Mira, así dicen los guías. Están sincronizando nuevamente con el dolor, con la angustia, con la desesperación. Algunos Cáncer quieren huir, quieren escapar, no quieren estar en la zona de confort. Vas a necesitar algún viaje, pero ese viaje es para reconectar o para transmutar lo que lamentablemente ha sido un viaje en tu interior, pero para conectar nuevamente con el dolor. Algunos cánceres están removiendo lo que ha sido dolor en el pasado, lo que ha sido amargura, o estás colapsando con alguna situación que entró en tu vida, que entró por el chakra, me hablan del tercer ojo y el chakra corazón, y que está afectando lamentablemente al chakra plexo solar, que tiene que ver cómo tú te enfrentas a los demás o cómo tú eres con los demás, cómo tú estás siendo, si estás siendo franco, directo, si estás siendo tal cual eres. Eso te puede jugar en contra, Cáncer, porque siento que dejaste entrar mucha basura a tu mente y bloqueó rápidamente. Esto no era algo que... Esto me hace sentir rápidamente que no es algo de antaño, esto es de ahora, 3 días atrás, una semana, voy a decir 2 semanas máximo. Algo entró, esto no estaba, esto entró muy rápido y es algo destructivo. Si no lo sueltas, no lo sacas, porque siento que incluso es un tema que a ti no te compete, es un tema que no es tuyo y está afectando demasiado fuerte en la vida de Cáncer. Vamos a ver las siguientes cartas, el 2 de espada y más allá de la ilusión. Lo que me alegra de estas cartas es que estás en una búsqueda espiritual. Eso es bastante bueno, eso es bastante positivo. Estás en una búsqueda espiritual porque llegaste a un momento de colapsar. El 2 de espada muestra que tus pensamientos y tus emociones... Mi amor, vaya a hablar con su hermano porque yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el 2 de espada muestra de que efectivamente estuviste atravesando una situación que tus pensamientos y tus palabras bloquearon
tu visión, ahí está. Entonces, hay unas emociones que están con altos y bajos. Has estado un poquito enojada, otras personas han estado enojados, alterados, sus emociones han estado con alto y bajo, pero lo que me tranquiliza es que has ido a buscar más allá de la ilusión, que significa buscar y hablar y conectar con tu alma, con tu espíritu, con tu esencia, con la voz de tu interior, con la voz de Dios. Estás en esa búsqueda, quieres escuchar a tus guías espirituales, quieres conectar con ellos, y eso me tranquiliza. Únicamente, y me tranquiliza y me alegra mucho por lo siguiente. Anoche, los guías espirituales, yo iba a grabar anoche, viernes, pero no pude porque la verdad que estaba demasiado cansada, había trabajado y terminé muy tarde. Entonces, cuando me voy a acostar, ellos me dicen, no, descansa, mañana grabas. Ahora que estoy grabando, bueno, todo bien, pero anoche los guías espirituales me hicieron sentir el dolor que tienen ellos, porque hay personas que no, que lamentablemente no están escuchando los mensajes de los guías espirituales. Entonces, como no están escuchando, los guías les duele, porque están afanados en otras cosas que son superficiales. Y en este caso, Cáncer no está en esa situación. Cáncer está escuchando, está en la búsqueda y quiere salir. Siento que alguien te metió en un conflicto, porque en el fondo, esto, siento que alguien te cedió esa espada. Tú no fuiste a buscarla. Alguien te dio dos espadas. Y con estas dos espadas, lamentablemente, puedes herir o dañar a alguien verbalmente o con pensamientos. Por eso tus emociones están alteradas. Pero como estás buscando tu voz interior, eso es lo que calma y lo que, gracias a Dios, no vas a dañar a nadie. Porque vas a estar sanando y no vas a interrumpir tu proceso tampoco. Pero mira, aquí cuadra. Definitivamente es otra persona. La carta de la política y la reina de copas. Hay alguien que por un lado te está ofreciendo manos llenas todo lo que tiene, está ofreciendo una ayuda, está contigo, pero por otro lado resta esta carta. Esta semana vas a descubrir la verdad. Me hablan de 8 días más. Hasta 18 días como máximo tienes que descubrir la verdadera careta de una persona. Alguien que por siempre te llevó la risa, la alegría, una linda cara, pero luego vas a ver en definitiva quién es realmente esa persona. Es alguien que ha manipulado a las situaciones, a su antojo, a la manera de él o de ella. O tú diste mucha ayuda a esta persona y esta persona termina de cierta manera fracasando la amistad o la parte de la familia o el amor. Pero siento de que es una mujer que a manos llenas ayudó. Esta carta dice que la reina de copas, lo que tiene en sus manos, es una copa que está tapada porque algo tiene una esencia muy importante adentro. Y eso es lo que compartió la mujer de Cáncer o alguien a Cáncer la ayudó. ¿Me entiendes? Entonces, de otro signo. O de otra persona fuera de Cáncer, o te ayudó mucho, pero con una intención, o Cáncer, ayudaste a alguien y ahora vas a descubrir la verdadera cara de esa persona, y siento que es la misma persona que te metió en ese problema donde tu mente ha estado con un montón de cosas y no sabes qué hacer. Mira que todo cuadra. La carta del loco y la carta del silencio. Estás al borde, estás al límite de una situación en la cual te llevaron al límite. No sabes qué hacer, no sabes por dónde ir, no sabes cómo iniciar el punto de partida, porque vas a tener que, la única manera de encontrar el camino correcto es guardar silencio. Es conectar con tu tercer ojo. Tienes que, de cierta manera, aclarar las cosas y la respuesta está ahí, en el tercer ojo. Tienes que guardar silencio. La meditación no es necesario buscar la música perfecta o ir a un lugar perfecto, solamente con estar acostado o sentado, hacer 3 respiraciones en profundidad, exhalar, solamente quedarte en blanco y dejar que los guías espirituales y Dios conecte contigo, ya estás meditando. El quedarte en silencio, ya estás meditando. ¿Sabías tú que solamente guardar silencio ya es conectar con ellos, recibir un mensaje poderoso, y es lo que va a pasar esta semana? Vas a guardar silencio ante esta situación que de verdad te tiene muy complicado o complicada. Entonces, hay una búsqueda interior bastante importante. Tus guías espirituales quieren darte una revelación importante. Esto va a ser 7, 8 a 14 días más.
pero me dicen así, en 7 días más ciertas personas de cáncer van a recibir un mensaje. Si no mal recuerdo, 7, 8 y 14. Así, fechas puntuales van a recibir el mensaje correcto para poder conectar con ellos y ese va a ser el mensaje de revelación para ustedes. El ángel de la intensidad y el ángel, perdón, y la carta del emperador. Hay un emperador o es una persona que es muy cercano o cercana a cáncer. Es un hombre que tiene un poder, puede ser en su trabajo o un poder dentro de la familia, tiene autoridad, es un hombre muy organizado, ordenado y responsable, que va a estar colocando e inyectando en tu vida la intensidad, que busques lo que te apasiona y esta persona estaría apoyando y también estaría organizando la vida de cáncer para poder apoyar y dar el plus que necesitas, la inyección que necesitas para conectar con lo que te apasiona. Es lo que más quiere este emperador. Que la persona de cáncer sea feliz para poder hacer lo que realmente le gusta. Va a haber un apoyo de manera impresionante de este emperador hacia cáncer. Puede ser en lo laboral, en lo familiar, en una amistad, pero este emperador tiene la visión clara de lo que realmente tú así quieres hacer o lo que tú quieras emprender. Esta persona va a estar apoyando en todos los sentidos y la intensidad, la pasión que está dentro de ti, es el complemento perfecto para poder alinear con este emperador. El emperador siempre va a ser una persona mayor. El ángel de la responsabilidad. Vamos a ver el mensaje. La responsabilidad 93 dice así. Una de las grandes lecciones que nos pueden enseñar los ángeles es que el mundo es un espejo de nosotros mismos y que si queremos cambiar el mundo, hemos de comenzar cambiándonos a nosotros mismos. Nuestra mayor responsabilidad es, pues, con nosotros mismos, pero muy a menudo hundimos los hombros cuando escuchamos la palabra responsabilidad. Creemos que la responsabilidad tiene que ver con algo que tenemos que hacer, cuando en realidad no deseamos hacer nada. Asociamos la palabra responsabilidad a la palabra deber. Al ego le molestan las verdaderas responsabilidades, pero ello prefiere las falsas, las que él se inventa para sentirse importante. Cuando algo no funciona como quisiéramos en nuestras vidas, enseguida señalamos con el dedo a los demás. El ego siempre hace la trampa de situar la responsabilidad de nuestros problemas en los demás porque así no tiene que tomarse la molestia de solucionarlos. Pero la verdadera responsabilidad es la otra cara de la moneda, de la libertad. No hay verdadera libertad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin libertad. Somos responsables de aquello que vemos, de aquello que sentimos, de aquello que oímos, de aquello que vivimos, pues somos nosotros mismos quienes elegimos lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que vivimos. En cierto modo, todo lo que nos sucede ya lo hemos pedido y nos ha sido concedido. ¡Wow! Excelente definición para cáncer. Espero haya sido de tu agrado, espero haber podido ayudar en lo que estás viviendo y nos vemos la próxima semana, cáncer. Bendiciones.